Hola, profe, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Cristian. Ahí van los demás. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Buenos días. Miren, me comentó la coordinadora que el examen se los hiciera hoy y preferí hacer, y bueno, y que les diera una retroalimentación el miércoles, pero como va a ser trabajo, pues ahí mismo les doy la retroalimentación. Así que solamente quería puntualizar algunos datos de la materia y algunos mitos sobre lo que son las conductas saludables o las ideas que tiene la gente sobre la salud. Básicamente, déjenme, así está grabando. Pues básicamente se tienen ideas muy distorsionadas sobre la salud. No sé si me ayuda alguien a decir algunas de ellas. Si quieren, yo les ayudo. Miren, se cree que la salud es solamente, el gran error de la población mundial es que el médico, que lo digo con todo respeto para los médicos, que son gente dedicada de vocación y de corazón, pues a salvarnos la vida y a ayudarnos, pero se ha cargado mucho hacia lo biológico y se ha ido disminuyendo el papel de lo psicológico. En realidad, todas las enfermedades tienen un 90% de origen psicológico. Solamente el 10% es biológico. ¿Y con qué me refiero a biológico? Con que es hereditario, es genético, o es exposición a alguna sustancia que tú no conoces y por lo tanto no puedes eludirla. Pero todo el 90% restante es de origen psicológico. Entonces, eso es algo que nos debe de hacer sentir orgullo por nuestra propia profesión, ya que los hábitos, se convierten, bueno, las conductas, más bien dicho, se convierten en hábitos. Todos los días hacemos cosas, podemos predecir. No está Osvaldo por ahí, sí está Osvaldo. Por ejemplo, que Osvaldo se va a tomar una cerveza en la tarde. Eso si lo hace diario, pues es una conducta que se convierte en un hábito. Pero ¿qué ocurre con el tomar una cerveza diario a lo largo de los años que le va a dar cáncer? Es que mucha gente cree que el alcohol no da cáncer y es lo que mejor correlaciona con el cáncer. Miren, por ejemplo, yo me fui con mi esposa, los que estaban ahí atentos a Facebook, hasta me puse a cantar y bueno, eché unos whiskies, pero lo hago una vez cada 3 meses. Bueno, y hace poco que vino un alumno de doctorado, me puse también a tomar. Y luego me fui con una amiga a tomar. Y bueno, pero 2 veces en lo que va del año. Entonces, pero bueno, obviamente que tengo un factor de riesgo, pero pues es chiquito, 2 veces. Y ahí estoy echándole la culpa al pobre de Osvaldo, por ponerlo de ejemplo. Digo. Pero si diario te tomas una cerveza para dormir. Por ejemplo, el cantante Rafael, el que decía, estoy en carne viva y yo no sé olvidar como ella olvida. Bueno, ese cantante
agarró el hábito de que para poder dormir en los hoteles, porque tenía sus conciertos al otro día, se ponía muy nervioso, se tomaba, en los hoteles venden, te dan unas botellitas chiquitas de alcohol en el servibar. Entonces él se tomaba una y no dormía, se tomaba la segunda. Obviamente que el alcohol te ayuda a dormir, porque el alcohol incrementa el ácido gamma amino butírico, perdón. Es el famoso GABA, y ese te sincroniza las ondas de sueño, baja la capacidad eléctrica del cerebro, pero solamente ocurre en adultos, ¿eh? El GABA, cuando se incrementa el GABA, si le das alcohol al niño, lo pones hiperactivo, ¿eh? Solamente en adultos, y en animales no. El animal es el GABA no produce sedación. Si le das alcohol a un gato, lo pones loco, o a un perro. Pero en los humanos, curiosamente, el GABA, cuando está activo, baja la actividad eléctrica del cerebro. ¿Quién sabe por qué? Nada más ocurre en los humanos adultos. Entonces, Rafael tomaba sus botellitas de el cantante, de sus botellitas, dos botellitas, si quieren. O sea, eran, una botellita era 2 onzas, se tomaba 4 onzas de alcohol, 2 onzas de alcohol, pero como andaba siempre de concierto, de viaje, se le empezó a hacer un hábito. Entonces, le dio cáncer de hígado. Mucha gente dice, no, pues el alcohol no pasa nada, pues mata las lombrices, desinfecta, el alcohol es bueno. Y no es cierto, el alcohol correlaciona súper bien y mejor que inclusive la exposición a radiaciones. Por ejemplo, hay gente que vive donde hay postes eléctricos gigantescos, esos como torres gigantescas de que emiten radiaciones de electricidad. Ese tipo de personas en los niños tienden a tener una mayor cantidad de probabilidad de tumores de tipo cancerosos y cerebrales. Entonces, son, pues ahí no te queda de otra, pues ahí vives, o vives cerca de ahí. Se calcula que la distancia óptima para que no te dé cáncer debe de ser de 1.5 kilómetros, y las colonias las hacen ahí a 100 metros, o va pasando esas torretas grandes de electricidad, me refiero, y por un ladito está, y eso, pues eso está mal. En México, pues con una mordida, la gente hace eso, ¿no? Entonces, miren, un error, pues sería también el que no sabemos nosotros las ondas radiactivas. Se sabe, por ejemplo, que los celulares promueven y afectan el desarrollo del corazón, producen taquicardias, que producen tumores en el cerebro. Eso no está comprobado, pero sí afectan al corazón. Nunca se ponga el celular cerca del corazón, porque sí afecta el ritmo. Se sincroniza de alguna manera, no se sabe bien cómo. Pero bueno, ¿y qué otra cosa más podemos ver? Miren, otro detalle interesante es este asunto de que la mujer antes vivía 4 años más que el hombre, ahora ya vive 6 más que el hombre, porque se van sumando factores. Por un lado está el factor de que la mujer tiene estrógenos que protegen de la formación de coágulos y de la formación de placa. Y por otro lado, el hombre tiene testosterona que promueve la formación de la placa y obviamente de un infarto. Entonces, el hombre usualmente, aún así, la mujer y el hombre tienden a morir de un infarto. Y también se está incrementando la cantidad de cáncer en todo el mundo por conductas, por ejemplo, les digo, la del alcohol. Mucha gente se alcoholiza.
así como yo comprender como que les, lo que les platiqué. Pero yo soy unas dos veces al trimestre, al cuatrimestre. Pero hay gente, digo, también hay un riesgo, pero hay gente que tiene más riesgo, ¿no? Que se toma a diario su cerveza, eso, lo otro, bueno. Entonces, ya ahorita, el cáncer es la tercera causa de muerte. O sea, es muy, muy, muy cercana ya, ¿sí? La primera causa de muerte, pues obviamente no queda muy clara porque es el infarto. Pero ¿qué ocasiona el infarto? Pues puede ser también el cáncer. Un tumor colocado en una zona estratégica arterial provoca pues un daño de ese tipo. Entonces, pero fíjense que detrás de todo están los hábitos. Y eso es algo que tenemos que... o sea, el psicólogo, no he visto yo psicólogos en los hospitales casi, o van a dar terapia de que el marido no los comprende, o la esposa, o que tienen mucho estrés, de ese tipo de rollos, ¿no? Pero no a prevenir, sino que ya cuando la gente tiene el problema, y eso pues es una concepción muy breve, muy escueta de lo que es la salud y de lo que lo más importante es la prevención. Si se puede prevenir algo, es mucho mejor que curarlo. Entonces, pues les decía, la mujer tiene protección biológica, pero aparte la mujer tiene otro tipo de protecciones que se les llaman indirectas. O sea, la mujer, nada más por ser mujer y por tener estrógenos y el estradiol, ya con eso se protege su sistema cardiovascular. Y el hombre, por tener testosterona, se le llena de cochambre. Pero la mujer tiende a tener otro tipo de hábitos, y esos hábitos la acercan todavía más, porque si suprimimos los hábitos de la mujer y solamente la dejamos como mujer, y al hombre como hombre, con progesterona, estradiol, y al hombre con testosterona, no serían más de 2 años lo que protegería a la mujer el estradiol. Pero agrégale que la mujer maneja mucho mejor el estrés. Ese es un dato bien importante. Eso no tiene que ver en sí con el estradiol. El estradiol no tiene nada que ver con la cuestión del estrés. La mujer maneja mejor el estrés. La mujer es más, como, digámoslo así, valga el término, un poco más conchuda. No se altera tanto. El hombre no puede detener el estrés. Cuando un hombre tiene estrés, le da por golpear, le da por ser violento, o le da por alcoholizarse. Y entonces, todo eso, fíjense, el alcoholizarse, porque se sabe estadísticamente que la mujer bebe más alcohol que el hombre entre los 17 y 24 años. Entonces tiene más propensión al cáncer. Pero después de los 24, no. Se va bajando a la tasa, va bajando a la tasa. Y la mujer bebe una copita, dos copitas. Y el hombre, no. El hombre toma 8 o 9 copas hasta que se cae de borracho, pues. Entonces, eso es un factor que... Adelante, ¿va a hablar Liz? ¿Quieres hablar Liz? ¿No? Y luego otro detalle más es que el hombre tiene un cromosoma, tiene una patita de menos en el cromosoma X. El XY es bien malo para el hombre y es muy bueno para la mujer tener doble X. Cuando hay un error en la cadena genética y hay un error que viene en la X, la otra X la sustituye. Por ejemplo, el papá porta una X, la mamá aporta la otra X, ¿verdad? Si es mujer. Bueno, viene defectuosa la X de la mamá o la del hombre, se duplican las dos X. No hay bronca. Pero cuando viene un error en el cromosoma X de la mujer o Y del hombre, no se pueden sustituir. O sea, la genética hace mejor a la mujer. De hecho, hay un estudio que calcula que cada 10.000 años se elimina todo rastro de masculino
en la raza humana, porque hay tanto error en la reproducción de, de las cadenas. Por ese motivo mutan los virus, por cierto, por los errores en la transcripción del ADN. Pero la mujer tiene esa cualidad, que la X sustituye a la X y el hombre no puede. Porque como una X va a sustituir a la Y o una Y a la X, no se puede. Entonces, agréguenle otro dato, fíjense. El estradiol, el que tengan el cromosoma XX y los buenos hábitos. La mujer tiene mejor hábito para controlar el estrés. Exceptivamente, o sea, raramente algunas mujeres no lo controlan, lo controla mejor el hombre. Pero también hay hombres que están más educados, porque otro detalle importante es la familia. Mucha gente no se da cuenta que los malos hábitos vienen desde que el niño está chiquito, desde que el niño nace, y observa cómo se conductan, cómo es la conducta de los papás. Si el papá bebe, si el papá fuma, si la mamá, cómo se desahoga la mamá de sus problemas o cómo se desahoga el papá. Todo eso lo va aprendiendo y asimilando el niño para reproducir modelos que obviamente pues, le van a acercar a la salud o lo van a alejar de la salud. Entonces, los propios médicos se les enseña, el 90% de las enfermedades tienen causa psicológica, porque la conducta que se convierte en hábito, pues es psicología, o sea, la psicología estudia procesos mentales y conducta, según, o me perdí de algo, ¿a qué no? Entonces, y la medicina, pues, por ejemplo, ahorita, la esperanza de vida ha bajado mucho en Estados Unidos. Estados Unidos es el país, se los había dicho la vez pasada, que más gasta en salud. Tiene el presupuesto más alto para salud, pero su esperanza de vida está a la mitad. Le gana Suecia, Noruega, son los mejores países para vivir. Para vivir una vida longeva. Hay una región en Rusia que está muy aislada del smog y de todo eso, porque Rusia es un país muy industrializado y la gente vive hasta los 100 años, casi todos viven hasta los 100 años. Por cierto, el estudio Whitehall, ¿se acuerdan? De que decía que mayor jerarquía, mayor, ¿cómo se dice? Edad. De muerte, eso es esperanza de vida. Ahí está el príncipe Felipe, el esposo de la reina, que se acaba de morir. ¿Saben de qué edad murió? El esposo de la reina Isabel, la Chabelita, la de acá del Reino Unido. ¿Saben de qué edad murió? A los 86, ¿no? 99, ¿quién dijo 80? De 98, 90 y algo. No, 99. Y Chabelita tiene 94 y no se muere. Bien, ahí está un dato. Es hombre, tiene 5 años menos en promedio, porque no maneja bien el estrés, porque bebe alcohol para bajar el estrés, porque tiene testosterona que le genera placa en las arterias, y sin embargo vivió 99 años. Pero analicemos un poquito. ¿Quién es el segundo más importante en Inglaterra después de la reina? Claro que siempre estaba protegido por ella. Y fue infiel y fue tremendo el príncipe Felipe, ¿eh? Pero la reina, en ese entonces, recordemos que la reina agarró casi todo el siglo XX. La mujer no podía, se tenía que quedar callada, no podía decir nada de si le ponían el cuerno, se aguantaba. Al revés, no. Si al hombre le ponían el cuerno, inmediatamente entablaba el divorcio o mataba al que andaba ahí haciéndole de chivo los tamales, o se iba contra la mujer, la hacía de jamón, pues, o sea, porque era la cuestión sociocultural. En la actualidad la mujer demanda igual que el hombre, o sea, entrando en una sociedad más igualitaria, pero el príncipe Felipe, pues no se la hacía de toda la reina Isabel, y ahí estaba leyendo todas las aventuras que tuvo con actrices, con pues pura gente del jet set, gente de la nobleza,
Pero pues no se le hicieron de todos, o sea, no tenía estrés. Aparte era el segundo más importante en Gran Bretaña, era duque de Edimburgo. Edimburgo es una ciudad muy grande de Escocia. Y él era el que mandaba ahí, o sea, él se paraba ahí. Y él los duques pues tienen, es el segundo cargo después del rey. Es el duque, es el, bueno, obviamente el príncipe pues todavía no hereda la corona, pero el duque ya tiene un puesto, ¿no? Entonces, vean cómo correlaciona jerarquía con edad. Entonces, ¿qué le podemos decir a la gente que tiene un trabajo donde su jerarquía es menor, donde no tiene control, donde le ordenan que haga cosas, y no tiene control sobre su mundo? Obviamente que eso va a disminuir su calidad de vida y su cantidad de vida. Este es el estudio Whitehall. Y se puede observar, la gente de la realeza vive mucho más años, sobre todo los que no tienen problemas. Reino Unido es uno de los reinos más estables del mundo, donde la reina Isabel es reina de 50 países, no sé si sabían eso. Es reina de Canadá, todo Canadá, ella es la reina. De toda Australia, ella es la reina. Y no más Canadá, más Australia, han de ser como el tamaño de, caben como unos 18 Méxicos ahí. Y aparte es reina de Reino Unido, de Escocia, de Gales. Entonces, pues obvio, no sé qué, me decía un amigo, pues ¿qué onda con Chabelita? ¿No se muere? Pues ¿cómo se va a morir si es la reina? O sea, tiene todo. ¿Qué estrés tiene? ¿Qué te mata? Son tres cosas las que te matan. Falta de ejercicio, malos hábitos alimentarios y estrés. Pero el estrés es muy complejo porque el estrés también te hace comer. El estrés también te hace no hacer ejercicio, no se te antoja. Si estás estresado, no se te antoja hacer ejercicio. Si no estás estresado, se te antoja. Entonces, la reina Isabel practica la equitación. No sé si sabían eso. Y bueno, ustedes van a decir, pues va arriba de un caballo. Qué cansancio. Ah, sí, pero balancearte. Arriba de un caballo está en chino. Y tienes que generar mucha fuerza con los músculos desde la zona baja. Entonces ella practicaba la equitación, en ejercicio. Entonces, si ustedes se fijan, no aumentó mucho de peso toda su vida, fue muy delgada. ¿Por qué la gente es delgada? Que es un factor que también previene de ¿cómo se llama? De muerte prematura. Porque la gente que no tiene estrés, no se le antojan las comidas grasosas. La gente estresada se le antoja lo grasoso, lo salado, lo picoso. Fíjense, todos esos son datos muy, muy interesantes. Y a fin de cuentas regresamos al estrés. Y el estrés es prácticamente la causa de todos los males. O sea, el estrés te hace que comas de más. El estrés hace que no hagas ejercicio. Y el estrés hace que se vaya dañando tu cuerpo por dentro. Te envejece, por ejemplo. Te daña, por ejemplo, las células que se están reproduciendo. No permite que se reproduzcan adecuadamente. Porque el estrés destruye los telómeros. Eso lo descubrió Elizabeth Blackburn. Le dieron un premio Nobel de Medicina. Pero fue un estudio interdisciplinario entre psicología y medicina. Porque descubrió que la gente con estrés, por ejemplo, Elisa Epel, la pueden buscar en internet. Elisa con doble L, Epel con doble L al final también. Elisa Epel descubrió que una madre que tiene un hijo con una discapacidad, en un año envejece cronológicamente lo de 6 años. Entonces, si tienes el infortunio de tener un hijo con síndrome de Down, con una parálisis cerebral, lo que sé yo, y lo tienes que estar atendiendo y cuidando las 24 horas, que no se ahogue, qué sé yo. Que no cometa, que no esté en una situación de peligro.
pues obviamente esa madre va a envejecer 6 años por un año. O sea, en un año va a tener 6 años más, no cronológicamente. O sea, si tenía 45, va a tener 46. Pero desde el punto de vista no cronológico, sino del cuerpo, del envejecimiento corporal, van a ser 6 años. Fíjense qué tremendo daño es el del estrés. Y mucha gente, mucho médico, hace menos al estrés. Porque le enseñan mucho anatomía, biología, fisiología. Y también enseñan, obviamente, los factores del estrés. Pero lo desdeñan, lo hacen menos. Por ejemplo, se sabe que el estrés produce gastritis. La gastritis se te perfora. El cáncer de estómago es la sexta causa de muerte por cáncer. El cáncer de intestino es la tercera. Y las dos, el cáncer de colon y el cáncer de estómago, se vinculan con el estrés. Una gente estresada le da colitis, le da gastritis, o no. Entonces vas con el gastroenterólogo y te dice, pues tómese unas vacaciones, váyase a Comanjilla, váyase a un balneario y para que se le quite el estrés y le haga efecto las pastillas, el omeprazol y todo ese rollo. No es tan sencillo, porque el estrés no viene de que te vayas a desestresar a Comanjilla 3 días. El estrés viene del trabajo o de la casa. 70% pesa más el del trabajo, 30% el de la casa. Si tú en tu casa te quieren, te tratan bien, te tratan con respeto, tienes un amortiguador de un 30%. Si en el trabajo te tratan mal, eres el IBM, el IBM, IB y teme una torta y, o sea, no tienes jerarquía y no sabes a dónde te van a mandar el día. Pues tiene 70% de probabilidades negativas hacia el estrés. Entonces, la psicología de la salud, la psicología clínica no se debe de tomar de manera... Lo que pasa es que no se ve, o sea, el no prevenir no se ve. Cuando se previene o no se previene, no se ve la consecuencia inmediatamente. Estamos hablando de consecuencias a largo plazo. Calidad de vida, cantidad de vida, es muy difícil de verlo. Sí, y luego agrégale que la genética, que tus abuelos fueron longevos, se empieza a confundir ahí todo, ¿no? Mucha gente dice, no, pero mi abuelito fumó toda su vida y se murió de 98 años y no se murió de cáncer de pulmón, se murió porque lo atropelló un camión. Ah, entonces lo peligroso son los camiones, no el tabaco. Entonces hay todo este tipo de situaciones. Genera la idea errónea de que los hábitos no producen problemas de enfermedad. La conducta, acuérdense, la conducta se convierte en hábitos. Cuando tú ya repites 3-4 veces una conducta, y obviamente hay conductas de riesgo, muchísimas conductas de riesgo que se vinculan al estrés. Por ejemplo, les decía en alguna de las diapositivas que vimos que los hombres estresados se les antoja el sexo. La mujer estresada, no. A la mujer cuando tiene estrés, lo que menos quiere es tener sexo. Pero el hombre sí. Y entonces tiene sexo, no se cuida y le pegan una enfermedad venérea. Entonces, obviamente que el estrés correlaciona con riesgos de muchos tipos. El alcohol, por ejemplo. Ya les dije la mayor probabilidad de tener una enfermedad venérea. Claro que ya, por ejemplo, el VIH ya se controla. Ya no hay tanto problema. ¿Quién me está hablando? A ver, déjenme ver desde aquí del grupo. Perdón, ¿eh? Perdón, entonces, bueno, básicamente, pues les quería platicar de esto de tenemos nosotros que hacer, miren, nos quedan 10 minutos, pero no era pues tanto la clase, ahí la
personal. A nosotros nos toca picar piedra y abrir brecha para que la psicología de la salud, la psicología clínica que se entre en la medicina y la psicología, logre posicionarse donde debe. Porque en los hospitales está el psicólogo que atiende a la mujer que tiene estrés, al hombre que tiene estrés, pero ya cuando tiene el estrés, no educan para hábitos. Había programas en el sexenio de Calderón, si no mal recuerdo, había uno que se llamaba Prevenims y hablaba de todo esto que les estoy diciendo. Contrataron a psicólogos para que la gente tuviera mejores hábitos. Y les explicaban con estadísticas, pero la gente no se espantaba. Decían, ¿cómo decían ese dicho? Una copa es, tres copas es apenas una, ¿no? Una copa es ninguna, dos apenas es la mitad de una y tres apenas es una. Entonces la gente se hace sus coco wash y obviamente pues no es correcto eso, ¿verdad? Si te tomas tres copas, se sabe, microscópicamente hablando, que cada onza de alcohol que le metes al hígado, le generas una pequeña cicatrización. El hígado es la máquina química del cuerpo, es el que convierte la glucosa en grasa, es el mago, es el que convierte la grasa en glucosa, es el que genera todos los intercambios bioquímicos, el que hace que se generen las células, regeneren. El hígado es la máquina química, entonces tú dañas a la máquina química, empieza a fallar, obviamente no se regeneran bien las células y ahí viene el cáncer. Y bueno, mucha gente no me la cree, pero el alcohol es fumar y cáncer, es menos probable que tomar alcohol y cáncer. Es así de sencillo. Correlaciona mejor el alcohol con el cáncer que el tabaco. Y mucha gente dice, no, el alcohol, o sea, como si nada. Si te tomas, por ejemplo, en Alemania se toman una copa de vino, de vino de mesa a la hora de la comida, porque en ese entonces era insalubre el agua. Y en efecto, de la Alemania de la otra Alemania, porque había dos Alemanias, ¿se acuerdan? De la Alemania de este lado tomaban cerveza, de la otra Alemania tomaban vino tinto, me refiero. Y después de hacer un análisis comparativo entre las dos Alemanias, porque pues Alemania es el país de la cerveza, es el que creo que lo inventó, y donde tienen las Baviera, todas esas zonas son muy reconocidas por su calidad de cerveza. Pero descubrieron que la gente que tomaba vino tinto se alargaba su vida y la gente que tomaba cerveza no. Y eso es porque el vino contiene antioxidantes que casi la gente ya no consume. En la época actual, pues, el café, por ejemplo, tiene una muy pequeña cantidad de antioxidantes. Pero lo tiene, pero el arándano, la ciruela pasa, la pasa. Los frutos que anteriormente estaban frescos o con líquido y que se van haciendo chiquitos, pachiches y se van secando, son los que tienen más antioxidantes. Entonces, el vino tinto, el que pues, obviamente proviene de la uva, se exprime y se deja fermentar, tiene mucho antioxidante. Pero aún así tenían mucha tasa de cáncer. Y el cáncer lo explica el alcohol que tiene el vino. Entonces, en el libro que les mandé, de Psicología de la Salud, habla de que si es mejor tomar vino, una copa de vino tinto en la mesa. Ahí hablan de que una copa de vino tinto acompañada con alimentos es mejor que no tomar ninguna copa de vino tinto. O sea, supera la cantidad de antioxidantes, lo que te previene del envejecimiento, que el daño que te puede hacer al alcohol, que es muy poquito el daño que te hace el alcohol cuando
cuando lo acompañas con comida y con una comida muy rica, me refiero, es mucho mejor que si te tomas el alcohol solo, que es una costumbre muy propia del mexicano con alguna botanita, ¿no? Pero la botana es menor que el alcohol. Entonces ahí sí es obviamente mucho más grave. Bueno, pues vamos a dejarle aquí. Miren, el próximo miércoles es el examen. En una hoja me van a poner lo que aprendieron de la materia, lo que tiene que ver, por ejemplo, el estrés, los hábitos, la conducta con la psicología de la salud y cómo impacta precisamente en tener una vida, porque no es lo mismo tener una vida larga que tener una vida buena y larga, es muy diferente, ¿sí? Porque imagínate, pues, vivir 20 años discapacitado, pues, yo prefiero morir. Si estoy en silla de ruedas o tetrapléjico y que me estén dando por una sonda, no se me hace que sea calidad de vida. Entonces, decía Víctor Frank que vida es vida, bueno, está bien. Se respeta lo que dice Víctor Frank, pero es mejor tener calidad de vida y mucha vida en las dos cosas, ¿no? Y eso lo promueven los hábitos sanos. Los viejitos, mis bisabuelos, tatarabuelos, se levantaban a las 5 de la mañana porque tenían que ir a no sé dónde por uno de ellos comerciaba con el huevo y tenía que ir hasta no sé dónde, pues no había camiones en una carretita y recoger el huevo. Se levantaba muy temprano, pues se dormía muy temprano también. Y tenía hábitos de desayunaba a tal hora comía. En la actualidad se sabe que la gente que desayuna, come y cena exactamente a la misma hora durante casi toda su vida va a tener mucho mayor calidad de vida y mucho mayor cantidad de vida que la gente que anda, bueno, pues obviamente que tiene que ver con el trabajo, que pues a veces el trabajo no te atrapa, no te suelta y tienes que andar ahí improvisando de comer en la calle. Todo eso daña a la larga la calidad de vida, que si tú tienes un horario específico para comer, ahí están los abuelitos que vivían 100 años, ¿no? Tenían un horario muy cuidadoso, se levantaban muy temprano, se dormían, tal como debe de ser. Debemos de levantarnos con la luz del sol y dormirnos con la luz del sol, así tal cual. Así, para eso está el sol. El sol es el que nos indica, es nuestro reloj despertador, y el que nos dice, ya es hora de dormir. No había lámparas, no, las lámparas que había en el siglo XIX eran de aceite de ballena y más hacia atrás, pues, no había más que velas de cera. Entonces, y ahora, pues imagínense, tenemos luz hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, viendo ahí megacable. Entonces, pues todo eso afecta, obviamente, a la calidad de vida. Les digo, la psicología en la salud, ustedes pueden trabajar, yo creo que ese es el futuro de la psicología, porque no he visto yo en los hospitales gente, psicólogos que se encarguen de prevenir las enfermedades, porque ahí está Estados Unidos, tiene los mejores médicos del mundo, tiene las mejores medicinas, y su esperanza de vida está por debajo de la media a nivel mundial. ¿Por qué? Porque no previenen. La prevención es mucho mejor que la curación. Hay el dicho de que más vale un gramo de prevención que un kilo de curación. Y bueno, pues vamos a dejarle aquí. Nos queda menos de un minuto, de hecho, ya. Bueno, entonces cada quien va a leer su hojita el miércoles y ese va a ser su examen, ¿sí? Una hoja, no más de una hoja porque no vamos a alcanzar. Me voy, que estén muy bien, les mando abrazos con mucho cariño y espero que nos sigamos viendo en alguna otra materia. Y si no, pues estoy a sus órdenes aquí para cualquier cosa que se les ofrezca. Abrazos. Gracias, profe. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Bye. Suerte, bye.